Ahora, en medio de este clima, hay algunas medidas de seguridad que se van a implementar en Morelos, por ejemplo, donde mataron a este candidato a la alcaldía de Cuautla y donde hemos visto otros hechos de violencia. Son medidas que están tomando de emergencia para la seguridad rumbo a los comicios del próximo domingo. La violencia, lamentablemente, en México es antes de la jornada electoral, durante la jornada electoral y después de la jornada electoral. Tras la ola de violencia que golpeó a Morelos en las últimas semanas, funcionarios de Casilla de Huitzilac portarán pulseras de pánico durante la jornada electoral del próximo 2 de junio. La medida busca garantizar la protección de los servidores, así como de las y los ciudadanos. Estos botones inteligentes están enlazados directamente al C5. La entrega está abierta a todo el estado. Sabemos que los grupos del crimen organizado en esta región de Morelos están participando de manera activa en el proceso electoral. La Comisión Estatal de Seguridad otorgará los brazaletes a 29 presidentes de casilla, 3 funcionarios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como a 7 supervisores del Instituto Nacional Electoral, para que en caso de detectar alguna situación de riesgo, reciban apoyo policial inmediatamente al oprimir el botón. Los funcionarios estén capacitados para el uso correcto de esta tecnología y no vayan a incurrir en lo que a veces sucede con el 911 de hacer llamadas en falso. Durante los comicios, 2 helicópteros realizarán sobrevuelos de seguridad de la entidad. Además, se hará uso de binomios caninos y policía montada. Quizá en algunos municipios la problemática comenzará el 2 de junio, cuando algunos candidatos afines al narco pierdan. De 2022 a 2023, aumentaron en Morelos un 37% los feminicidios y un 25% los homicidios dolosos. Además, el año pasado el estado ocupó el primer lugar a nivel nacional en delitos como el secuestro y el despojo. Para DPC, Kevin Alducin. O sea, ¿qué sigue? Que en las próximas elecciones, Maricho, te digan, vota. El voto es libre, secreto y arriesgado. El voto es libre, ¿no? Bueno, a ver, lo dirás de chía, dice Cristian, que al rato te van a decir vota por este, lo dirás de chía. ¿Tú crees que no está ocurriendo o no ha ocurrido? ¿Que hay gente que va a votar por candidatos no necesariamente porque quiera, sino porque los obligan? Claro. O sea, tenemos candidatos, hoy candidatas, que han denunciado, oye, este otro candidato lo puso tal, 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 grupo delincuencial, no partido político. Oye, están evitando que la gente asista, están evitando que los funcionarios del INE recojan información. Vamos a ver cuántas casillas se montan, ojalá en su totalidad, va a estar muy difícil. Hay zonas donde el Estado mexicano simple y sencillamente es un cero a la izquierda. Pero ¿qué sigue? Que para cuando vayas a votar tengas que llevar tu chaleco antibalas, tengas que llevar un escudo, pagarte 25 guaruras, para que vayas, emitas tu voto libre y secreto y luego te regreses a tu casa. Así como están las cosas. Tenemos pulseras de pánico, como ya veíamos en esta nota ahí en Morelos. ¿Qué sigue? ¿O qué está ocurriendo? Lo iremos contando, por supuesto, como lo hemos contado en estas semanas y en estos meses, lo iremos contando el 2 de junio. Usted sabe la cobertura que vamos a tener aquí en Imagen Televisión y a partir del 3 de junio, para saber qué fue lo que pasó el próximo domingo.